Buenas tardes, bienvenidos. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Todos juntos hagamos la oración de pureza. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos juntos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a quienes ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Oh Señor, atiende en tu bondad las súplicas de tu pueblo que clama a ti y concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La primera lectura del libro de Amós. El Señor me mostró también esto. Estaba él junto a un muro y tenía a la mano una plomada de albañil. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel, y no le voy a perdonar ni una vez más. Los santuarios de Isaac serán destruidos, y los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós anda entre la gente de Israel, conspirando contra su majestad. El país no ya puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo, Jeroboam morirá a filo de espada, y todo el pueblo de Israel se levantó al destierro. Luego, Amasías le ordenó a Amós, largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó, y no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo hijos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo, ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Escucharé lo que dice el Señor Dios, porque anuncia paz a su pueblo fiel, a los que se convierten de corazón. Ciertamente cercana está su salvación
a cuantos le temen, para que habite su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. En verdad el Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y la paz será senda para sus pasos. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, y hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y de este designio conteste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían: es el profeta Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía: este es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por esto a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que le pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se lo entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y lo llevaron a enterrar. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Recordemos que en los tiempos de Jesús, al igual que en todos los tiempos, desde que el ser humano ha tenido la razón, ha sido capaz de reflexionar sobre sí mismo, las personas han tenido un profundo deseo de conocer a Dios y entrar en relación con Dios, una relación íntima. Y esta es una búsqueda continua en la que nosotros estamos y es la búsqueda continua en la que estaba el pueblo en el tiempo de Jesús. El deseo más profundo que hay en el corazón de cada hombre y mujer es llegar al conocimiento de Dios y, por ende, establecer una relación íntima con Él. La gran ventaja del pueblo de Israel es que Dios se manifestó, Dios se reveló directamente al pueblo de Israel, lo escogió como su propio pueblo en medio de todos los demás pueblos existentes. Pero los habitantes de Éfeso, por el contrario, ellos, según los historiadores, en los tiempos de San Pablo, aún estaban en esa búsqueda, en esa intriga de quién es Dios y de llegar a conocer a Dios. Y por eso Éfeso, según los historiadores, era famoso porque allí había mucha magia, había mucho ocultismo, sus habitantes eran supersticiosos. Así que esta era una sociedad politeísta, tenían muchos dioses, porque como no conocían al Dios verdadero, querían estar bien con todos los dioses para que así también el Dios verdadero estuviera feliz. San Pablo y sus compañeros entonces predicaron allí en Éfeso en contra de esa superstición. Ellos predicaron en contra de la adoración de los ídolos y ellos proclamaron el mensaje de salvación a través de Jesucristo muerto y resucitado. Y tuvieron bastante éxito. Muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús.
San Pablo entonces, cuando escribió esta carta a los Efesios, la escribió años después, cuando estaba en prisión por los romanos. Y en la primera parte de la carta, San Pablo nos habla sobre la historia del Evangelio y nos dice que el Evangelio y la Iglesia están fundados en Jesús. Todos nosotros formamos parte de la Iglesia, judíos y paganos. Antes de Jesús, el pueblo elegido era Israel, y ese pueblo era el predilecto, y los demás pueblos eran paganos, porque ellos no conocían aún al Dios verdadero. Pero cuando Jesucristo viene, rompe esa barrera que hay en medio de ellos y nos une. Todos somos invitados a conocer y a seguir a Dios. Todos somos invitados a formar la familia, parte de la familia de Dios, y a sentarnos a la mesa con el Padre. En la segunda parte de la carta, San Pablo nos habla de cómo el Evangelio debe afectar cada parte de nuestra vida, es decir, en la familia, en el trabajo, en los amigos. Porque si nosotros tenemos el Evangelio y tenemos, digamos, el Evangelio, las Escrituras en la casa, guardada en la biblioteca, o la tenemos muy abierta, muy linda para exponerla, pero nunca la leemos. Si nosotros no buscamos enriquecernos con la palabra del Señor y después llevarla a nuestro corazón, entonces no estamos haciendo nada. Nos dice San Pablo que la Escritura debe tocar cada parte de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, las llevamos a nuestro corazón. Nos vemos nosotros mismos ante Jesús como Él nos ve. ¿Cuál es el plan de vida que Jesús tiene para mí? No puedo leer las Escrituras pensando en qué le está diciendo Dios a mi esposa o a mi esposo, qué le está diciendo Dios de pronto a mis vecinos o a mis hijos. Tengo que pensar qué me dice Dios a mí. Cómo esa Escritura, esa palabra, me transforma a mí en todo mi ser. Y al transformarme, entonces, se hace también en un efecto que sale de mí. Sale de mí y va a afectar a las otras personas que están a mi alrededor. Entonces, con mis actos de amor, de bondad, de perdón, de compasión por los demás, yo estoy mostrando que Jesús vive, que Jesús está presente en medio de nosotros. Entonces, cuando San Pablo dice que la Escritura nos debe afectar a cada uno de nosotros y a cada parte de nuestra vida, eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que hacer esa Escritura carne en nuestra carne y hueso en nuestro hueso. San Pablo nos dice que el trabajo de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo es un trabajo maravilloso, es un trabajo desbordante de amor, y por eso nosotros debemos de alabarlo y glorificarlo. Nos dice San Pablo que el plan de la redención de nuestros pecados, Dios ya lo tenía planificado antes de la misma creación del mundo. Dice que este designio por Dios ha estado desde toda la eternidad. Y Jesús es el agente, es la persona por la cual este plan se hace una realidad. Es a través de la muerte y la resurrección de Cristo que nosotros podemos recibir los dones que Dios Padre tiene para todos nosotros. Entonces, el punto central, el clímax del misterio de salvación, del plan que Dios tiene para con nosotros, nos dice San Pablo, está en el momento en que todas las cosas en el cielo y en la tierra se pongan bajo el dominio de Jesucristo. Cuando Cristo sea la cabeza de todos aquellos que hemos sido llamados a formar parte de este plan de Dios, Pablo nos dice que ahí va a ser el punto central y el culmen de todo el plan divino. Pablo nos invita a todos los que escuchamos su palabra, su evangelio, a que nosotros participemos de esta nueva realidad, de la nueva creación en la cual Cristo es la cabeza y todo el mundo será redimido por Cristo. Pensemos en un momento en la grandeza de este misterio. Dios desde toda la eternidad ha deseado compartir su amor con nosotros, compartirnos su divinidad, reunir toda la creación, y nosotros somos parte de esa creación, bajo el dominio de Jesucristo. Desde antes de la creación, desde toda la eternidad, cada uno de nosotros hemos sido parte de este plan de Dios y fuimos incorporados gracias al bautismo.
El bautismo es el que nos permite a nosotros recibir o abrir la puerta, tener acceso a la salvación de Dios. Y Jesús llama a personas de toda lengua, raza y nación a que lo sigamos, a que formemos ese cuerpo hermoso, con tantos talentos, con tantas diferencias, ese cuerpo de Cristo. Formamos, según San Pablo, una comunidad de santos, porque nosotros recibimos la gracia de Dios a cambio de nada, para ser hijos suyos. Gracias a la muerte de Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados y borrados. Ahora todos podemos participar de su gracia. Nos dice San Pablo que nosotros hemos sido escogidos y seleccionados por Dios para ser santos e irreprochables ante Él por medio del bautismo. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros sabemos que tenemos esa intención de ser buenos. Tenemos esa intención de seguir a Jesucristo, de ajustar toda nuestra vida, todo nuestro comportamiento al pensamiento del Evangelio, para nosotros buscar esa santidad a que nos invita Dios. Porque nosotros sabemos que debemos de ser imitadores de Jesús. Pero también sabemos que esta perfección que buscamos, esta santidad que buscamos en la vida, no es fácil. Porque nosotros a veces damos un paso adelante y un paso para atrás. Y entonces nos damos cuenta que esa perfección solamente la vamos a alcanzar cuando ya estemos en la eternidad con Dios, que ahí seremos santos con Él. Dios, sin embargo, con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestros sentimientos, formados a la luz del Evangelio, sabemos que podemos avanzar aquí en la tierra para alcanzar esa santidad. El novelista francés Léon Bloy, que vivió entre 1843 y 1917, en su obra novela La mujer que era pobre, escribió: la única tristeza real, el único fracaso real, la única gran tragedia de la vida es no llegar a ser santos. Y es que cuando nosotros vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Dios nos ha dado todo para que logremos una verdadera felicidad, para que nuestra vida tenga el verdadero sentido por la cual ha sido creada, el sentido que solamente lo encontramos con Dios. San Pablo enfatiza que el hecho de que nosotros fuimos escogidos por Cristo para recibir la herencia de Dios como hijos adoptivos, esta selección por parte de Dios ha sido gratuita, sin mérito de nuestra parte. Cada uno de nosotros hemos sido sellados por el bautismo como propiedad de Dios por la acción del Espíritu Santo. San Pablo nos dice que Dios ha derrochado en nosotros toda clase de sabiduría, prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa palabra derrochado la usamos solamente cuando tenemos demasiado, cuando tenemos muchísimo, muchísimo y podemos dar sin importarnos, sin miedo, sin temor. Entonces, Dios nos ha dado todo, no podemos nosotros caer en esa tragedia de no buscar de verdad en nuestra vida, caminar en la presencia de Dios, caminar bajo la mirada de Dios y lograr llegar a esa santidad, a esa amistad que Dios nos pide. Es difícil, pero no es imposible. El amor de Dios es tan grande que el Señor nos encuentra a nosotros a mitad de camino. Lo importante es que nosotros querramos dar el primer paso, que nosotros querramos avanzar hacia Él y no en la dirección opuesta a Él. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros tomamos ante tanta generosidad? Preguntémonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos indiferentes ante esta generosidad o vamos a recibirla? ¿Vamos a ser parte de nuestra propia vida y participar de ese plan maravilloso que Dios ha querido para con nosotros desde la eternidad? Roguemos a Dios para que seamos movidos y transformados por su gracia y que busquemos caminar todos los días de nuestra vida en su presencia hasta que lleguemos a su encuentro en la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ahora vamos a profesar todos juntos nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con amor y confianza, acudamos a Dios nuestro Padre y coloquemos en sus manos nuestras peticiones. Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia católica. Que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendemos. Que nuestras obras sean agradables a sus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Sean librados de su aflicción. Otorga descanso eterno a los difuntos. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades antes de que te imploremos, ayúdanos a pedir solamente lo que está de acuerdo a tu voluntad y concédenos aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a pedirte o que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Digamos juntos, Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de todos ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad. Y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Ahora nos damos un saludo de paz.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Os alabamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, porque tú eres fuente de luz y vida. Nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en el Verbo revelado a través de los profetas y sobre todo en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le enviaste para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él nos has librado del mal y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se los entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, oh Padre, según tu mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo y sangre de Jesucristo, el nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de Él seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a Cristo y llévanos a la patria celestial, donde con San Francisco, San Pablo y todos los santos entremos en la herencia eterna de tus hijos por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda creación, la cabeza de la Iglesia y el autor de nuestra salvación. Por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora unamos nuestros corazones y nuestras voces, orando en las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder y tuya la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Hagamos todos juntos la oración final. Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado, para amarte y servirte como fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para la vida eterna. Podemos ir ahora en paz para seguir amando y sirviendo a nuestros hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias a Dios.